Todos bienvenidos a una nueva edición de TVial, gracias a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de El Callao. Acabamos de ver un spot muy importante y justamente para hablar sobre esta tercera campaña de seguridad y educación vial. Hoy día estoy acompañado del coronel en retiro, Ricardo Peralta Pérez, y también de Ivette Caballero. Ellos son coordinadores del Programa Preventivo y Educacional de Seguridad Vial y les damos la bienvenida a una edición de TVial. Gracias por invitarnos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, de igual manera, gracias por invitarnos y difundir la actividad del día 14. Por supuesto, justamente queremos entrar de lleno a comentar a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de tvial.regioncallao.gob.p sobre esta actividad tan importante que es las campañas de seguridad y educación vial. Coronel, usted nos puede contar un poco por qué se llevan a cabo justamente este tipo de actividades, con qué finalidad. Bueno, es una forma que el Consejo Regional de Seguridad Vial, que lo conforman la Gerencia de Transportes, lo conforman la Dirección de Salud del Callao y la Dirección Regional de Educación del Callao, para poder sensibilizar a la población, para que puedan ellos colaborar en minimizar lo que es los accidentes de tránsito. Esta tercera campaña de seguridad vial, que está direccionada a los conductores y a los alumnos de las instituciones educativas y al público en general, es para que podamos celebrar todos juntos lo que es el Día de la Seguridad Vial a nivel nacional. Esta actividad fue creada con Decreto Supremo 034 del 2006, el 8 de octubre, en donde básicamente dispone que podamos nosotros fomentar una cultura en seguridad vial para desarrollar unas actividades y minimizar los accidentes de tránsito. Por supuesto. ¿Y qué día se va a llevar a cabo justamente esta tercera campaña? Va a ser el día viernes 14 de octubre, de 9 de la mañana a 12:30, en la explanada del Estadio Miguel Grau. Está ubicado en la intersección de Girón Topacio con la Avenida Colonial. Perfecto, pero bueno, hemos visto también, justamente estamos viendo también nuevamente en pantalla el spot característico de esta tercera campaña, y tenemos también algunos afiches, unos volantes que nos hablan sobre todas las actividades o todo lo que se va a ofrecer justamente en esta campaña. ¿Le parece si le comenta a nuestra audiencia qué es lo que van a obtener si participan justamente de esta campaña de seguridad y educación vial? Para esta campaña nosotros hemos convocado a diferentes instituciones públicas y privadas para que puedan participar y de una manera colaborar en lo que es la ejecución de esta actividad. Hemos invitado a la Dirección Regional de Salud, en donde ellos nos van a ofrecer la atención médica en las diferentes especialidades: medicina general, ginecología, obstetricia, oftalmología y triaje, y algunas vacunas que van a entregar o van a hacer efectivo a los alumnos que participen en esa actividad. También la Dirección Regional de Educación va a participar con las diferentes instituciones educativas, en las cuales Ivette nos puede, ¿no?, y orientar qué instituciones ya están comprometidas para esta actividad. Perfecto, hemos visto también en imágenes que salían algunos alumnos, ¿no? Y sabemos que Ivette Caballero justamente nos puede hablar ampliamente sobre ese trabajo que se viene realizando. Es un trabajo muy bonito, los niños están muy contentos de participar. Van a participar unos 6 colegios, que van a tener su punto de partida en el colegio, preparados con sus pancartas, y el lugar de concentración va a ser en el estadio. O sea, es un pasacalle que se va a realizar, ¿no? Uh-huh. Los niños van a llevando sus pancartas alusivas al Día de la Seguridad Vial, ¿no?, que lo celebramos el tercer domingo de octubre, pero este viernes lo vamos a celebrar todos. Y va a haber un concurso de pancartas. O sea, ellos ya están avisados. Ellos están avisados, tienen sus bases en la que van a entrar al concurso, y vamos a ver los primeros, segundos y tercer puestos. Entonces va a estar muy competitivo. Ellos llegan y ahí empiezan a mostrar sus pancartas, con sus mensajes. Exacto, va a haber un jurado que seleccione. Lo importante es que el niño participe en hacer la pancarta, no que no sea
nada pegado, que no sea nada hecho por la mamá, sino por la manito del niño. Esa es una de las cosas que le recomendamos a ellos. Y lo hacen porque tenemos muy buenos resultados. Ya anteriormente hemos tenido ese tipo de actividades. Y definitivamente esto deja una enseñanza en cada uno de los pequeños, ¿no? Sí, sí. Son anécdotas que recibimos en forma diaria, en que los niños, cuando hacen sus pancartas, participan ya, se van centrando en el tema, ¿no? En el tema de la prevención de accidentes, claro. En la que el niño toma conciencia cómo debe utilizar las señales de tránsito, ¿no? Entonces ya se aguantan un poco y dicen, no, voy a obedecer al cruzar una línea peatonal, claro, sí. O le llaman la atención a la mamá. Entonces, ese es nuestro objetivo. Claro, y llegan mentalizados, que estoy seguro que nuestros amigos que van a participar se van a asombrar de la cultura vial que ya tienen los pequeños. En la cultura vial. Y lo que transmiten en los adultos, en los conductores que justamente también participan, sí, de estas campañas, ¿no? Es una fiesta que vamos a tener el Día de la Seguridad Vial, que van a participar niños, adultos, en la que todos vamos a tomar conciencia, ¿no? De que evitar los accidentes de tránsito depende de uno también. Claro que sí. Y también se les ofrece algo a los amigos que nos visitan. Siempre no se van a casa con las manos vacías, ¿no es cierto, coronel? Hemos implementado 6 stands en donde va a estar ofreciéndose por intermedio de nosotros el área de puntos para darles a conocer lo que se refiere a la capacitación de los conductores en cuanto a la reducción de los puntos. También hemos convocado a la Municipalidad del Callao para que nos apoye con su récord de conductor, que cuesta $32.50, pero va a ser de forma gratuita. ¿Va a ser completamente gratis? Gratis, va a ser. Asimismo, a los conductores que van a estar presentes, se va a sortear botiquines, se va a sortear también lo que son extinguidores y algunos premios sorpresa que vamos a estar entregándoles ese día. Claro que sí. También como le estamos ofreciendo lo que es el grabado de placa. Es muy importante para la seguridad que el vehículo tenga el grabado de su placa en el parabrisas. Y eso va a ser completamente gratuito. También Hyundai se va a colaborar con nosotros en lo que es la parte del vehículo, que se le va a revisar el vehículo en forma gratuita también. Perfecto, entonces ya lo saben nuestros amigos que nos están viendo a través de tvial.regioncayo.gob.p. Les recordamos que ustedes van a poder recibir mucha información sobre educación y seguridad vial a través de nuestro canal por internet, y también estamos en las redes sociales. Búsquenos en YouTube y en Facebook como TVial Oficial y en Twitter como @TVialOficial1. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos compartiendo con los coordinadores del programa preventivo y educacional de seguridad vial. Vamos a dar más justamente sobre esta tercera campaña de seguridad y educación vial. Regresamos. Hola a todos mis amigos de TV Vial, ¿cómo están? Soy Andrés Vice o Nicolás de las Casas del Fondo y Sitio, y quiero mandarles un saludo a todos y también decirles que está muy bien lo que están haciendo, sigan generando conciencia y así vamos a salir adelante. Un beso y un abrazo, saludos TV Vial. She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories, where everything was as fresh as the bright blue sky. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place, and if I stayed too long, I'd probably break down and cry. Oh, sweet child of mine. Since 2000, speeding has killed a classroom of our children. Oh, shame on you. Sweet love mine. You can never control the consequences if you speed. ¿Cómo están? ¿Qué hay de nuevo? Hola, ¿cómo está?
¿Se toma una ingesta? No, gracias. Cuando voy a manejar no me tomo ni una. En diciembre, tómese uno. Gracias. Ni porque sea diciembre, cuando conduzco, no bebo. Así tenga mucho afán, es mejor conducir con prudencia. Esta llamada es muy importante, pero mi seguridad y la de los demás es más importante. Amigos, regresamos a través de TVial. Ustedes nos ven en vivo y en directo gracias a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional del Callao. En esta edición estamos hablando sobre la tercera campaña de seguridad y educación vial y tenemos justamente a los coordinadores del programa preventivo y educacional de seguridad vial. Hemos estado conversando con ellos en el primer bloque justamente sobre esta tercera campaña que se va a llevar a cabo este viernes 14 de octubre. Así que los esperamos a todos en la explanada del Estadio Miguel Grau. Eso está entre la Avenida Colonial con el Jirón Topacios. Es completamente gratuito. Y quisiéramos saber, coronel, que nos cuente un poco sobre el programa, en qué consiste, cómo se va a desarrollar justamente este programa. Las actividades van a iniciarse a las 9:30. Ahí tenemos una pequeña ceremonia protocolar donde la bienvenida lo va a dar la Gerencia de Transportes, pues también el doctor Jorge Villarreal Ruiz, el representante de la Diresa, representante de la Dirección Regional de Educación y el de la Policía Nacional. Perfecto. Y una vez que se da por aperturada la campaña, se inician en todos los stands la atención. Tenemos también la presencia de la Policía Nacional. La Policía Nacional va a apoyarnos con lo que es la DEPROVE para la prevención de robo de vehículos. Van a detectar si el motor y el chasis tienen la numeración. Así que los choferes que están en duda o que han comprado un vehículo pueden acercarse y también en forma gratuita hacerles la indicación de que si su vehículo está bien con el número de motor y chasis, que es importante. También vamos a tener con lo que es la Policía de Tránsito. Coronel Luis Córdoba va a apoyarnos con el asesoramiento de personal especializado para dar lo que es la parte que requieran ellos en las consultas, en lo que es educación y seguridad vial y algún problema que tengan con sus vehículos. También en la otra parte que tenemos, como le decía, la Municipalidad del Callao va a estar apoyando con récord de conductor, que ellos lo van a desarrollar. Toda esta actividad va a ser en forma simultánea. Se va a desarrollar y en el transcurso de esta actividad vamos a premiar a los conductores en lo que tengamos en este momento con extintores y lo que es también botiquines. Claro que sí, y es prácticamente todo un show, ¿no? Porque se escucha desde las calles lejanas ya la bulla donde se está haciendo la invitación, porque me parece que también hay música y siempre es una persona que está animando, ¿no? Nosotros, ¿es cierto? Nosotros hemos convocado también a una banda de músicos de un colegio del Callao y también la Academia Prepapola Mauta, que va, aparte de apoyarnos en lo que es la seguridad, también van a hacer una exhibición el día del evento. Todo claro, esto sí, para enriquecer nuestro programa y poder también, con nuestro programa preventivo educacional Transitemos Callao, van a estar desarrollando una actividad que Ivette nos puede ampliar. Claro, por favor, porque no solamente es el concurso de pancartas, ¿no? Sino bueno, que también hay más cositas por ahí. Sí. Transitemos Callao presente en la actividad va a presentar un show artístico, pero siempre un show educacional,
un show vial, en la que le va a hacer participar a los niños en juegos y también en preguntas y respuestas. Perfecto. No, ¿por qué? O sea, el hecho de que estén participando en el concurso de pancartas alusivas a la educación vial, entra también en la parte de jugar, como podemos decir, vamos a jugar aprendiendo. Y aprendemos. Y ¿no? los niños se divierten ahí. Esa es una de las mejores metodologías. Sí, ese es uno ¿no? de los métodos que nos resulta bastante, y a ellos les gusta bastante esto. Entonces, vamos a hacerlos participar activamente. Y van Muy a estar bien. Contentos. Entonces, invitamos a todos los ciudadanos chalacos, a nuestros amigos, que nos visiten, pues, justamente este viernes 14. Es completamente gratis. ¿Ya cuántas campañas se han realizado anteriormente, coronel? Nosotros hemos realizado 3 actividades. Uh-huh. La primera campaña fue en el mes de marzo, en donde hemos convocado a 760 personas aproximadamente. El 1 de julio lo hicimos también una campaña que fue una gran caminata a nivel nacional, uh-huh. por toda la avenida Juan Pablo II, en donde hemos participado casi con 1,000 personas. ¡Wow! Y, gran número. Y en el mes de julio hicimos una campaña también de seguridad vial, con la participación de conductores y alumnos de los diferentes colegios por las fiestas patrias. Uh-huh. También hemos desarrollado un evento donde han participado 750 personas aproximadamente. Y en su experiencia, tal vez cada uno me pueda dar una apreciación, ¿cómo ven la aceptación de la ciudadanía, tanto los escolares, los adolescentes, los jóvenes y los conductores? ¿Están aceptando, digamos, que hay un mensaje de aceptación de este mensaje que se está transmitiendo, de poder enfatizar todo lo que es educación y seguridad vial? Mira, todos los días nosotros visitamos las instituciones educativas, inicial, primaria, secundaria, trabajamos con los padres, conversamos con el personal docente, el director y los profesores, y Callao es un referente en seguridad vial. A nivel nacional es la única actividad que se viene llevando a cabo permanentemente, y percibimos de los padres, del público, porque ellos nos manifiestan de que los chicos llegan a su casa y les comentan: papá, me han enseñado cómo debes usar el cinturón. Cuando vas en el vehículo tienes que usarlo. Mamá, tienes que respetar las señales de tránsito. Entonces, este año, en lo que es Transitemos Callao, hemos dado un valor agregado, lo que son valores. Valores en seguridad vial. Perfecto. Todos los días, antes de iniciar nuestra actividad, conversamos con los chicos sobre valores. El respeto, la consideración, la solidaridad. Y les preguntamos si ustedes, el día antes de venir, se han saludado a su papá, se han despedido. Entonces, eso yo creo que es importante, porque los niños van percibiendo que se está avanzando en lo que es el respeto a la norma de tránsito. Claro que sí. Doña Ivette, de repente también quiere comentarnos algo sobre la expectativa que sí, se genera a través de estas campañas y estas actividades. Sí, hay bastante expectativa y hemos tenido muy buena aceptación por parte de los niños, como que a ellos les gusta ser parte activa de la prevención. Hay una parte muy importante que nos dijo el coronel, en la que nos dice que el niño corrige al papá, y nos llama bastante la atención, porque nosotros hemos visto que el niño corrige al papá y es mucho más fácil corregir al niño, y a veces el niño hijo va donde los papás y le dicen: papi, he aprendido esto hoy día, y recibe su jalón de oreja y entra en tomar conciencia, ¿no? Entonces, para dar un buen ejemplo. Es claro. Muy importante, por eso es que nosotros estamos trabajando también con los padres de familia. Es una forma de completar esta educación vial, que es tarea de todos. Por supuesto que sí. Bueno, justo también comentábamos en interno que en esta campaña se ha sumado Hyundai, ¿no es cierto, coronel? Compártanos un poco, ¿cuál es el trabajo que se va a estar realizando? Hyundai es una empresa que nos va a apoyar ese día, y nos va a apoyar con lo que es el escaneo automatriz. Cuéntenos sobre ello, ¿de qué se trata? Todos los vehículos que tengan computadora van a ser revisados. Y ahí ellos van a dar una parte técnica de cómo se encuentra el vehículo. Bueno, realizar tanto esto electricista, de forma tanto, particular no es nada tanto, cómodo, partes, ¿no? ¿no? Está un promedio de 100, 120 soles por
por la revisión. ¿Y en esta campaña se va a hacer completamente gratis? En esta campaña va a ser completamente gratis. Perfecto, así que invitamos a todos nuestros amigos conductores. Cualquier señor conductor puede acercarse, ¿no es cierto? Cualquiera, estamos a su disposición. Vehículos privados, taxis, no hay ningún problema. No. Así que los estamos invitando para que se sumen justamente en esta campaña de seguridad y educación vial el viernes 14 de octubre. Desde las 9:30 de la mañana arranca todo el fiestón hasta las 12:30, como lo ha mencionado también justamente Ibel Caballero. Va a haber un show, va a estar muy bonito, así que los estamos esperando a todos. Sus palabras finales, por favor, invitando a la ciudadanía, a nuestros amigos chalacos, que puedan participar de esta campaña. Nosotros en el Callao debemos ser el ejemplo siempre de las actividades. Hemos empezado en el mes de septiembre con 17 campañas que hemos realizado por las calles del Callao, en los 7 distritos. Esta vez convocamos a la ciudadanía, van a estar también, se unen a esta actividad, la Junta Vecinales de la Policía Nacional, los promotores en salud de la Direza, y solamente faltas tú. Acércate porque vamos a tener diferentes, no solamente para los conductores, no, para el público en general, va a haber atención gratuita y todo lo que podamos nosotros entregarles ese día, va a haber folletería también, vamos a jugar con los niños, así que acérquese, padre de familia, para compartir y celebrar el Día de la Seguridad Vial a nivel nacional. Claro que sí, y bueno, y a ver las pancartas, ¿no es cierto?, que están preparando los alumnos. A ver las pancartas. Invitamos a toda la comunidad, tanto adultos como jóvenes, niños, para que participemos esta fiesta de seguridad vial el día 14 de octubre. Lo esperamos en el estadio, en la emplanada, a partir de las 9 de la mañana. Gustosos en atenderlos. Muy bien, entonces, esas han sido las palabras de los coordinadores del Programa Preventivo y Educacional de Seguridad Vial. Estamos muy contentos de que se puedan realizar este tipo de actividades. Los felicitamos, de verdad, por realizar este trabajo tan esforzado y también hacerlo desde los más pequeños, ¿no? Que es una tarea muy importante que de repente otros no lo ven como tal, pero sabemos que empezar a cultivar los principios en los más pequeños va a permitir que años más adelante tengamos pues una generación pues que respete al 100% las normas de seguridad vial, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas gracias, amigos, gracias por estar con nosotros. Recuerden que este y todos los programas los grabamos y los subimos también a nuestro canal de YouTube, y ahí ustedes pueden encontrar muchísima más información. Hasta una próxima edición. ¡Chau!